Y, hey, muy buenas a todos compañeros, bienvenidos al canal de Romero Rosa. bienvenidos a vuestro canal, bienvenidos al canal de Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order Madre mía, soy de Wisconsin, Massachusetts, ¿vale? En el día que me habíais propuesto Punisher, El Castigador, Frank Castle y... Pues la verdad es que este ha sido ultra sencillo porque lo estáis viendo en pantalla. Vamos con los Marvel Knights. Sin duda es eh, lo mejor para Punisher. Aparte de que nos va a dar una jugabilidad tremenda. Y aparte que tenemos antihéroes, hijos de la medianoche, que tenemos por eh, dioses y demonios. Vestidos de negro, tiradores de élite y Marble Knights. Que es lo que más destaca, que llegábamos a un 15% de especial. Que nos va a venir muy bien. No llevamos tanque, ¿vale? Pero sí que llevamos. Eh... Espérate, aquí que se ven más bonitos. Llevamos Punisher como eh... tirador de daño, ¿vale? Punisher es un personaje que. Me falla mucho el tema de eh, poderle llevar ISOs adecuadas. O sea, sinceramente, llevaría ISOs genéricas por la sencilla razón de que veis que tiene una cantidad ilimitada casi de daños, ¿vale? Puedes pegar a daño balístico, a daño de perforante, a daño. El Punisher va a todo. Pulsar si no va, va a lo que le pegues, punto. Luego tenemos a Morbius, ¿vale? Que por cierto, este no es el de Yarel Leto, por suerte. Que este lo que podemos llevarle mucho, mucho, es a crítico, ¿vale? Porque también nos cura mucho. Este nos. Eh, eh, regener se regenera salud el solo. Y es un personaje que a mí personalmente me encanta, por eso lo tenemos al 300. Y otro personaje que tendremos a área, ¿vale? Este, como, como nos tanquea, este la verdad es que es, que es eh, Jesucristo en bicicleta. Este nos tanquea nos re, re, de manera regenerándose el daño en vez de tener una salud excesiva como si fuera un propio tanque, ¿vale? Eh, y a mayores, pues llevamos a Moon Knight, ¿vale? Por cierto, me hubiera molado un montón que hubiera salido varios Moon porque como lo sabéis, dependiendo de la personalidad, es uno u otro, ¿vale? Mark Spector, tal, 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 ya os lo voy a contar. Me encanta este personaje va a pero también podemos pegar un poco eh, cuerpo a cuerpo. Es un personaje muy completo También eh, le podemos Podemos elegir a cualquiera de los dos También para el tema de eh, Romper eh, resistencias ¿Vale? Pero por ejemplo este Si lo llevamos a uno a romper resistencias El otro no ¿Vale? Pero eso os digo Personajes magníficos Ya de hecho ya estáis viendo Que los tengo los otros al 300 Tenemos a Blade ¿Vale? Que lo pasa lo mismo Es que cualquiera de estos tres Yo os recomiendo ¿Vale? Desde mi punto de vista Este a crítico Quizá este a romper defensas y a este área, o este a área, y este a romper defensas. Que en cualquiera de los dos casos vais a triunfar más que la Coca-Cola, porque es un pedazo de equipo, ¿vale? Es un pedazo de equipo. Me hubiera gustado haber hecho un equipo que, eh, que hubiera sido sin DLC, pero es que os, os, os recomiendo lo más óptimo, ¿vale? Si quisiéramos cambiar. Espérate, Chiqui... ¡Oh! Si quisiéramos cambiar y ver a dónde poder meter a Punisher más, pues la siguiente opción sería o tiradores de élite por eh, recibir esa, eh, me saldrá. ese eh, bonificación de especial. Eh, es que Marvel Knights, pues por ejemplo, Electra me gusta, pero no tanto como el equipo que tenemos hecho. Daredevil también podría haber sido una buena opción, ¿vale? Si acaso poder cambiar a Daredevil o por Moon Knight o por Blade, eh, serían buenas opciones. No lo descartemos. Pero eh, considero que es que es así, está perfecto el equipo. O sea, no lo tocaría. Eh, yo lo siento que sean DLC, pero es que vais a ver eh, qué nos toca. ¿Nos toca una supervivencia? Pues vamos a ver en supervivencia. Es que verdaderamente el equipo así no. Ya os digo, no, yo no lo tocaría. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Ya os digo que el equipo me gusta bastante. Aparte es un equipo que lo he jugado bastante. Pero bueno. Vale, vamos allá. Vamos allá, compañeros. ¿Veis lo que os digo? Es que... Podéis hacer cualquier tipo de variante. Punisher es muy loco pero ya os digo, no le llevaría a un daño concreto, sino a un daño genérico, ni siquiera a críticos, porque si os fijáis, no están cayendo críticos sin tener. Eh, eh, ¿Veis? Ahí de vez en cuando cae alguno, pero de determinados ataques. Y lo que tenemos que buscar es una manera algo un poco más genérico, ¿vale? Por eso no os recomiendo que lo llevéis a críticos. A ah, simplemente a daño puro y duro y chimpum, ¿vale? No os compliquéis la vida. Ni más <coughs> Vamos a ver después Morbius ya os digo Morbius es que tiene una recuperación de daño brutal Podemos tanquear con él Incluso si queréis hacer alguna variación en el equipo A Morbius lo podéis llevar a regenerar vida Con los mordiscos, con los, con los ataques Me parece brutal el personaje Es que ya os digo, Morbius y Caballero Luna les he dado muchas horas les he puesto todo el cariño del mundo. Y por eso, pues sí. Tienen que estar en este, en este equipo, sí o sí. Y ahora vamos con. Tum, 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 el que ha visto el sol. ¡Pum! A tu casa. Pues él ha visto el sol y tú has visto la sombra. ¡A pastar! Sin más. Es que ya os digo. Eh, es brutal el daño que podemos generar con este equipo. Eh, podemos eso. Es que tiene tanta variedad de, de juego. Me encanta la verdad Me gustaría mucho jugar más eh, Subir más a Punisher, por ejemplo eh, Ya os digo Si quisiéramos hacer algún cambio Pues a lo mejor Blade Por Luke Cage O por Daredevil eh, Y jugar un poco Marvel Knights con Defenders eh, Porque Punisher es Marvel Knights y es Defender, por ejemplo O también tirar por tiradores de élite Si queréis hacer alguna variación Pero yo os vuelvo a decir lo mismo Yo os recomiendo lo que considero Óptimo con respecto del... Del personaje que me habéis puesto, ¿vale? Por eso, pues este Uy, baja, 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 que me pones muy nervioso. Por eso, eh. Pues ese es el equipo que os he recomendado. Y es que. mirar aquí, cómo, cómo cae el daño. Como cae el daño aquí del amigo Morbius. Es brutal, niño. Es brutal. Es que... Es que hacemos unos destrozos. Hacemos unos destrozos. Brutales compañeros, brutales Brutales Ya os digo, tiene una regeneración de vida pues, que cuesta mucho que le bajen Es que Es que es, es, es exageradísimo Sí que por eso, pues mira, nos flaquea un poco Lo de siempre Pero es que eso tenemos que contar con ello Todas las veces Y es eh, que si jugamos mucho a, a Spamear Pues lo que nos pasa ahora, que nos quedamos sin... Sin, sin energía, iba a decir que, que nos quedamos sin energía. Y eso, pues oye, a la larga, pues podemos suplirlo cambiando algún personaje por Fénix. Eh, si lo tenemos, ya sabéis que Fénix a mí me parece brutal. ¿vale? Brutal. Lástima que no combine muy bien con estos, pero Fénix es un personaje brutal. En cualquier equipo, ¿vale? En cualquier equipo. Lo que pasa es que yo vuelvo a repetir, soy muy, soy muy pesado, que cuando os recomiendo un equipo, busco el óptimo para el personaje que me estáis pidiendo, ¿vale? Busco el óptimo dentro de sus capacidades, ¿vale? O sea, no digas, Dios mío, es que y luego dices Es que también estoy intentando acomodar un poco a todos No me acuerdo si Punisher venía en, en DLC o no Y he querido pues intentar que, que no fuera DLC Lo que pasa es que le viene muy bien Le viene muy bien el DLC Le viene muy bien este Moon, eh, eh, Marvel Knights a, a Punisher, tío Es que... Pff. Estamos hablando de un equipo que es la caña dentro de lo que es el juego. Últimamente os estáis saliendo recomendándome, o sea, pidiéndome personajes y pidiéndome equipos, que lo próximo pues ya será alguna guía de personaje, porque ya llevamos muchas de, de equipos, así que tocará algún personaje individual. Y puede que sea alguno de estos, ¿vale? Depende de vuestros comentarios, ya sabéis eh, Estos vídeos los hacéis vosotros con, Pudiéndolo en comentarios Ahora mismo no me acuerdo cuál es el siguiente Si es que queda alguno, así que poner alguno en comentarios Que si no, se nos acaba la saga Espero que os haya gustado, si es así no dudes en dar dedito arriba y Me sacaréis una sonrisa Suscribiros si no estáis suscritos, compartir este vídeo Si tenéis un amigo muy, muy guay Que digáis, tío, tienes que ver este vídeo de sí o sí Y nos vemos en la siguiente ¡A